¿Qué onda, música? Bienvenidos a un nuevo video. Estaba revisando mis comentarios y por ahí encontré varios comentarios de personas diciéndome: por favor, Germán, juega este juego llamado Amanda the Adventurer. A simple vista, obviamente, parece un juego normal, es bastante infantil. De hecho, es como un personaje de televisión, así como quizá basado en Dora la Exploradora. Así que por mucho tiempo yo le dije me al juego. No lo abrí, ni siquiera lo busqué en Google. Pero luego me metí a la página del juego de curiosidad y encontré esto. Primero que todo, entramos acá y vemos esto, ¿ah? Un poquito perturbante, no les voy a mentir. Y la descripción del juego dice más o menos así: excavando en tu ático, encontraste una caja de un antiguo programa de televisión para niños, Amanda the Adventurer, protagonizada por una niña valiente llamada Amanda y una oveja cobarde llamada Wooly. No recuerdas ningún episodio o personaje específico del programa, o lo que sucede en el programa exactamente, o mucho al respecto, ahora que lo pienso, pero todavía se siente extrañamente familiar. La curiosidad se apodera de ti y decides mirar las cintas y dejar que la nostalgia te lleve de vuelta a una época más simple. Este juego contiene contenido que los niños menores de 10 años pueden encontrar aterrador y perturbador. Usted ha sido advertido. Eso es suficiente para captar mi atención, así que vamos a jugar este juego ahora ya. Empezamos directamente al grano y tenemos... ¡Oh! Ok. Directamente al grano. Y tenemos unas imágenes ahí bastante raras. Una cámara de seguridad, creo. No sé qué pasó. ¿Qué es eso? Ok, tenemos un par de cintas, las cuales puedo cliquear. ¿Qué podemos hacer por acá? Vale, tenemos que ver las cintas, me imagino. Las vamos a ver en... ¿Puedo verlas en...? No, vale, vamos a verlas en orden. A ver qué pasa. Me imagino que es como una versión turbia de Dora la Exploradora, ¿no? Hi, I'm Amanda. Hey. I'm Wooly. And I love apples. Do you like apples? Ok, amo las manzanas. Bueno, vamos a responderle adecuadamente. Sí, en inglés. I'm allergic to apples. Oh. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? La oveja supuestamente amiga de esta tipa llamada Amanda acaba de decir: no, yo soy alérgico a las manzanas. Y Amanda dijo: bueno, no te preocupes, no tienes que ser tan miedoso, ¿no? O sea, cuando uno es alérgico a las manzanas, eso es peligroso. O sea, Amanda es una desgraciada. Vale, tenemos que buscar la tienda de manzanas. Tenemos varias opciones para cliquear. Mira este sol, que ahora habla este sol. La cara de Amanda me perturba. Vale, vamos a cliquear. Podemos cliquear el columpio. Ok, me equivoqué. Está en la tienda, pero quiero ver qué pasa si cliqueo todo equivocadamente. Quizás Amanda se encabrona. La forma en que lo preguntó ahora estaba bastante diferente, ¿no? Es como que, ¿dónde está la tienda de manzanas? Y después como que, ¿dónde está la tienda de manzanas? Creo que estoy encabronando a Amanda. Vamos a mejor ir con la correcta. Let's go. The store. It sure looks crowded. Bah. And bah. Look, there are apples. Can you see apple? Puedes decir apple. Ok, ¿qué pasa si no digo apple, manzana, y digo, no sé, otra cosa? Algo en inglés. Orange. Say apple. Ok, otra cosa. Chair. Apple. Se encabronó. Ok, potato. Oh, me está obligando a escribir apple ahora. No puedo escribir otra cosa. Yo estoy escribiendo literalmente patata y no me deja. Ok. Good job. Now we can make apple pie. Ok. Esa fue la cinta número uno. Vale. Me perturba lo que pasa en la pantalla mientras estamos así como haciendo nada. Miren lo que pasa. Miren. Fíjense. ¿Había la cara de alguien ahí? Ok, cinta 2, episodio 2. Ah, entonces yo encontré estas cintas en mi infancia y estamos de... Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't... Hi, everyone. ¿Qué? I'm Amanda. And I'm Wooly. Today, we're going to get meat for Grandma. But isn't grandma a vegetarian? Amanda le chupa un huevo absolutamente todo. Solamente quiere hacer lo que ella quiere hacer y nada más. Pobre Wooly está traumatizado. Vale, obviamente tenemos que ir aquí a la tienda, a la carnicería. Pero quiero ver qué pasa de nuevo si encabronamos a Amanda y cliqueamos otra cosa, como la heladería. Vamos allá. Can you tell us where the butcher is? ¿Qué pasa? Voy a cliquear todo. Voy a cliquear la mano, voy a cliquearle el ojo, voy a cliquearle el axila, ¿no? No, ok, la basura, ¿no? En este tipo de juegos me imagino que hay secretos, así que, bueno, ya sé, voy a cliquear de nuevo esto. The butcher? ¡Mira esa cara!
Ah. Ok, vamos a la carnicería. Let's go. Let's go. Hello, meat man. Oh, no. Can you tell the meat man what we need? No. Pobre Wooly, está traumatizado. Ok, tenemos que escribir una palabra. Venimos a buscar carne acá, lo cual significa meat en inglés. Pero ¿qué pasa si pongo algo equivocado? A ver, voy a poner... Tiene que ser algo equivocado para que Amanda se encabrone. Encabronar a Amanda. Poop. Can you tell the meat man what we need? Ok, Amanda se va a encabronar. De nuevo, de nuevo. Beep. Brr. Tell him what we need. Ok. Sí. Amanda es oficialmente bipolar, ¿vieron eso? Ok, meat, ¿no? O sea, meat. Vamos a poner meat. That's right. Eso es carne. No es carne humana, ¿cierto? Ok. Ok, porque me miran todos fijamente. Eso no me agrada. Miren cómo gira. Miren cómo. Amanda se tragó a Wooly al parecer. Ok, nota mental: no hacer enojar a Amanda. Ok, vamos para el capítulo 3, a ver qué pasa. Vamos, Amanda. No te me encabrones, Amanda. No te me encabrones, por favor. Uy. Oh no. Oh no. It's dark out. Let's go home. Citra. Ese es Wooly. Amanda asesinó brutalmente a Wooly. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a la casa, dice, pero ¿qué pasa si voy a los columpios? Home. Ese soy yo diciendo que te suscribas. ¡Suscríbete! Suscríbete ahora. No, en serio, suscríbete. Ok. Dale, voy a cliquear de nuevo el columpio solo para encabronar a esta tipa. Oh no. Where's the house? Oh no. ¿Qué pasa si cliqueo otra cosa? Quiero cliquear otra cosa. A ver, ¿qué pasa si cliqueo fuera de la pantalla? A su cabeza, a Wooly ahí que fue destrozado. Vale, la casa. Knock on the door. Golpea la puerta. Suscríbete. A ver, no, no la puerta, no, la ventana. Pero Amanda, cada vez que yo cliqueo algo que no le gusta, lo hace desaparecer de esta Vía Láctea. Miren, ahí había una ventana y desapareció ahora. Ok, vamos a cliquear la puerta. What? ¿Tengo que escribir algo? Cinco letras. Help? ¿Ayuda? No, Amanda. Amanda. A ver, ¿puedo ser perdí o tengo que...? Ese es el final del juego. O sea, a ver. De nuevo. Amanda de Adventure. Ok, estuve encontrando en Google un par de respuestas y creo que hay una palabra que uno puede poner que desata una cinta secreta. O sea, por default tenemos 1, 2, 3 cintas, pero hay una cinta que no sale a menos que escribas una palabra específicamente en un lugar perfecto. Vamos a hacer esto de nuevo y quiero probar un par de cosas a ver si funcionan. Pero yo sé que en el episodio 2 tenemos que poner una palabra que va a desatornar, va a traer una cinta secreta, ¿ok? Hi, I'm Amanda. Hey, hasta ahora todo sigue igual. There are apples. Can you see apples? A ver, ¿qué otra cosa se me ocurre poner acá que no sea manzana? Aquí me cabe Amanda. Amanda. Say no, apple. Amanda. Maldición, una palabra de 5 letras. Demonio, demon. Apple. Ok, no, ahí me obliga, no puedo hacer nada. Now we can make apple pie. Ya, vale, en el episodio 2 es donde yo puedo cambiar la palabra para sacar una cinta nueva. Vale, episodio 2, no me acuerdo en qué parte exactamente, creo que en la carnicería. Cuando estamos en la carnicería, puedo cliquear una nueva palabra, ya les voy a decir cuál es. Exacto, ok, entonces acá la palabra que hay que poner es oveja o cabra en inglés, que sería lamb. Lamb. Y luego todo, y tenemos que ponerlo nuevamente. Al parecer, tenemos que poner nuevamente lamb. Y todo va a seguir nuevamente hasta que terminemos el episodio. Se está encabronando nuevamente, lamb. No, bueno, ahí me obligó a poner meat. Y luego me trae la carne. Todo bien hasta ahora, y ya van a ver que vamos a sacar una nueva cinta, y ahí no sé qué hacer. Esta parte me da miedo, a ver. Miren cómo gira. Vale, como pueden ver acá,
tenemos una nueva cinta. Dice cinta y el nombre de la cinta está manchado, está ahí cubierto para que no se vea. Así que vamos a ver qué es. No tengo exactamente idea de lo que tengo que hacer en esta cinta, pero vamos a ver. Oh, oh. You're right. The treasure map said the woods. Let's go. I think we're close to the treasure now. Aren't you excited, Wooly? Okay. Said, aren't you excited? Huh? Oh, yeah. Right. Yeah, but we still don't know where the treasure is, buried. Our friend the GPS said that X marks the spot. Can you see where the X is? ¿Vieron el tono en el que habla Wooly ahora? Recién era como que ¡soy Wooly! ¡Hola! Y después es como que ¡hola, soy Wooly! ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, en esta cinta tenemos que... No alcancé a escuchar lo que dijo el tipo, pero tenemos que elegir una de estas marcas. Vamos a ver qué más se puede cliquear. ¿Puedo cliquear a la Amanda? No, 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 no se puede cliquear nada. Empecemos por la cruz. There it is. Treasure awaits. Ok, encontramos un tesoro. How are we supposed to get at it under all the dirt? Bah! Luckily, I brought some tools to help us with our adventure. I brought a crowbar, a rope, and a shovel. We already used the crowbar for the door. We okay. used the rope for... What? And now... ¿La cuerda para qué? ¿Ocuparon la cuerda para qué? The treasure. Ok, claramente hay que poner shovel ahí. Shovel significa pala. Oh, hay muchos finales. Ok, Según yo se... No. Shovel se escribe así, ¿no? Ahí está. Shovel. You're right. La pala. Now we can dig this up before someone... Okay, that's enough. Bah. No, I can't let you do this anymore. I don't care what you do to me. Oh. You, take the tape out now and destroy them. Burn them. Whatever. Just get rid of these other tapes. Do you hear me? ¿El qué? You can't let anyone... Else watch these. Anyone? Okay. ¿Qué demonios estoy viendo? ¿Qué es eso? Es la cinta que estoy viendo yo ahora. La intentó destruir con fuego, ¿no? Como que va a prender una fogata ahí. Claro. Pero claramente no la destruyó porque yo la estoy viendo. ¿Qué? Ok, tengo que poner algo relacionado con lo que estoy viendo, ¿no? A ver, ¿sería fuego? A ver, fire, ¿no? Una palabra de 5 letras que tenga que ver con lo que estoy viendo. Tape, no. Tapes. Quizás tapes significa cintas. Tapes. Burn? No, no, no. No, no era eso, no, ¿qué puede ser? No, lo googleo, no. A ver, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo una fogata, un encendedor, lighter. No. Que tuve que googlear un poco, pero una persona por ahí en internet sugirió que la palabra que acaba es Wooly, que es el nombre de la cabra, de la oveja, como se llame. ¿Cómo se escribía Wooly? Wooly se escribe con 2 O. Wooly. No era Wooly. No. Pero ¿cómo? Ok, otra palabra por ahí sugiere que tenemos que poner watch, que significa mirar. Nunca hubiese adivinado eso, sinceramente. O sea, entiendo que es mirar la cinta, pero... ¡Ah! En vez de quemar la cinta, decidí mirarla. ¿Eso no es malo? O sea, si estoy mirando la cinta... Yeah, hey. Yeah, no, I found it. Yeah, I found the place. It was just off the highway. Okay. Yeah, not too far. It wasn't that hard. Yeah, no, they're all... Hold on, what? Was I followed? No, I don't think so. Who'd be following me? No, nobody was there. It was just me. Yeah, no,
The tapes are all destroyed too. They're gone. ¿Es mentira eso? ¿No las destruyó? Yeah, no problem. Listen, it's getting late. I really need to get home. I got work tomorrow. So I'll call you when I get back home, okay? ¿Pero por qué el tipo está mintiendo? Cool. Okay. Have a good night. I'll talk to you soon. Okay, bye. Ok, el tipo claramente no quemó las cintas. Eso no es bueno. Bueno, por ahora vamos a dejar este video hasta acá. Dime en los comentarios si quieres que siga jugando este juego y si tú tienes más palabras las cuales yo puedo poner en algún lugar para encontrar más finales. Debe haber alguna secuencia, alguna palabra o algo así para destruir a Amanda y ganar el juego. Pero yo sinceramente no sé, así que te voy a dejar un montón de videos por acá. Hazle click ahora ya, suscríbete que subo videos todos los días. Dale un me gusta a este video, te lo agradecería un montón. Así que nada, te mando un abrazo, te quiero mucho, cuídate. Bye bye.